Oración de la noche. Ante ti me postro, Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesucristo, ante ti me postro, mi Dios y mi Señor. Para alabar y bendecir tu santo nombre, para glorificarte, Señor, para bendecirte y para darte gracias, amadísimo Jesús, Hijo de Dios, Señor nuestro y nuestro amigo, mi amigo, Señor. Porque nos llamaste amigo y te doy gracias, Señor. Ante ti me postro, Señor, en este momento en que un día más ha llegado a su final, Señor. Un día en el que miramos hacia atrás y miramos cuán rápido pasa el tiempo. Y pensamos cuánto quisiéramos poder retrocederlo, Señor, para entonces quizás haber podido tomar una decisión llena de tu amor, Señor. Y no impulsada por el resentimiento y la ira. Ante ti me postro, Señor, manchado por el pecado. Ante ti me postro, Señor, porque a ti no puedo negarte nada, porque tú todo lo sabes. Ante ti me postro para pedirte perdón, Señor, por mi pecado. Perdón, Señor, por el poco tiempo en el que comparto contigo, en donde tú prometiste estar en medio de nosotros cuando nos reunimos aquí a pedir a nuestro Padre en tu nombre. Cuando dos o más, Señor, estamos reunidos, tú te haces presente y estás aquí en medio de nosotros, Señor. Señor Jesucristo, perdón cuando no he sabido amar. Perdón cuando no puedo ni siquiera darme cuenta de mi debilidad. Y perdón por mi terquedad a escuchar y admitir que puedo estar equivocado o equivocada. Señor Jesús, ante ti me postro, amadísimo Hijo de Dios, mi Señor. Con vergüenza, Señor, porque ni siquiera he podido comprender la verdad de que eres el Hijo de Dios. Y que apenas, Señor, tan poco tiempo de mi vida te he dedicado, Señor. Siento pena, Señor, y lo quiero reconocer contigo, Dios mío. Jesús, quiero poder conocerte cada día mejor, mi Señor. Quiero poder vivir mi vida gozándome en tu gracia, Señor. Quiero, Señor Jesús, poder vivir con esta plena certeza de tu presencia cuando aquí nos reunimos en tu nombre, amadísimo Señor. Y quiero gozarme en tu presencia, Señor, y abro mis brazos para que me abraces. Y gracias por estar aquí, Señor, porque tú me purificas.
porque tú renuevas mis fuerzas, porque tú iluminas la tiniebla que pueda estar en este momento, Señor, azotándome. Amadísimo Señor Jesús, perdón, Señor, por vivir ciego y sordo, Señor. Pero quiero ponerte mi corazón así, Señor, tan herido, tan lesionado, tan miserable, porque solo un doctor como tú lo puedes sanar, mi Jesús. Y me aquí te lo entrego, Jesús, acéptalo. Tómame, Señor. Tómame y ahora en este instante déjame gozarme de esa fuerza viva de tu amor. Y permite, Señor, que el Espíritu Santo en mí obre grandemente en este momento. Ven, ven Espíritu Divino de Dios y llena mi vida. Ven Espíritu Divino de Dios. Inunda este cuerpo, inunda mi alma. Espíritu de amor, lléname de ese amor divino. Y dale a mi corazón forma, Señor. Tú, Señor, dador de la vida, me entrego a ti, Señor, en este momento, manchado por el piso, Señor, debilitado, con problemas. Quizás hoy dándome cuenta de que cuando pensé que lo hacía bien, hoy me doy cuenta de que no. Y permita a Dios que así sea, hermano, y tengamos la humildad de rectificar en la vida. Porque más que porque da bien con el compadre o la comadre, o el hermano, o el amigo, o el familiar, que nos importe Jesús, que es el que sí nos está mirando, y que sabe, tú, mi Señor, sabes realmente cuando ese corazón abraza arrepentido, y tú entonces envuelves en tu pureza y en tu divinidad. Así vengo yo, Señor, con ese corazón abierto para perdonar. Porque yo sé que yo no puedo, Señor, pero tú puedes, y yo te clamo en este instante, ayúdame a poder perdonar. Ayúdame a poder sanar las heridas de mi corazón, de mi pasado, de mi hoy. Ayúdame a poder mirar con misericordia los errores de mis hermanos. Ayúdame, Señor Jesús, a poder mirar con misericordia aquel que me traicionó y me engañó, me mintió. Y así como sabemos que Satanás es un ángel caído, ese ángel que se enfrentó a nuestro Señor y en rebeldía se llevó un tercio de los ángeles que decidieron irse con él, Señor. Aquí estoy, Señor, con corazón contrito, con deseos de comenzar contigo una vida nueva, Señor. Un hoy lleno de verdadero deseo por conocerte. Que yo pueda, Señor, vivir mi día así con esta fuerza que me envuelve, esperando este instante para encontrarme contigo, Jesús. Señor, qué alegría. Qué alegría saber que estás aquí, Señor. Este indigno, miserable pecador, a ti clama compasión y misericordia, Señor Jesucristo. Y acepta mi corazón arrepentido. Acepta, mi Señor, este corazón deseoso de que tú seas ese alfarero que dé forma nueva. Yo creo que tú puedes, Señor Jesús. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías. Y también de tu inmenso amor por mí, por los que estamos ahora
en esta lucha por conocerte y por poder conversar contigo de esta manera y sentir tu presencia, Señor, de que verdaderamente me escuchas y gracias te doy. Gracias, Señor Jesús, quiero darte. Cuando muchos duermen, Señor, y quizás ni siquiera te recordaron. Perdón, Señor, por ellos. Y perdón por las veces que yo no me he acordado de ti. Y por esos momentos en los que a veces cuando estoy atravesando problemas, en vez de buscarte, me aparto, Señor, perdón. Perdón, Señor, por cada palabra de mi boca con la que te he ofendido, Señor. Perdón, Señor, por mi obstinación, por mi soberbia. Perdón por mi impaciencia, Señor. Tú sabes que mi fe es miserable, Señor. Y yo también sé que tú prometiste, Señor, llenarnos de esa fe necesaria para mover montañas si lo pedíamos. Y henos aquí postrados ante ti, Jesús, para gozarnos de tu presencia, para sentir la fuerza de tu amor, Señor, para reponer nuestras fuerzas perdidas aquí en medio de esta presencia divina, Señor Jesús. Porque donde estás tú están los ángeles. Y estamos envueltos de esa presencia, basta creerlo, Señor, gloria a ti, aleluya. Gracias, Señor, por estos momentos en que tú nos colmas con esa fuerza divina y nos permite, Señor, gozarnos de esta tu presencia en medio de nosotros, tu promesa, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Y porque sé que estás aquí, amadísimo mío, quiero compartir contigo después de haberme arrepentido y dejado ante ti mi miseria, después de darte gracias por la vida, después de darte gracias por un día más, después, Señor, de llegar a poder decir gracias por el dolor y por el sufrimiento, yo te doy gracias. Porque, Señor, cuesta mucho comprender el dolor y te culpamos a ti, Señor. Y no podemos darnos cuenta de que este no es tu reino y de que los castigos de este mundo no son de ti, Señor, no provienen de ti. Y gracias te damos porque tú nos permites comprenderlo, porque tú nos quieres rescatar. Gloria a ti, Señor. Jesús. Queremos darte gracias por haber aceptado la cruz, Señor. Por el terrible maltrato que te hicimos, Señor. Por esos 40 azotes que desgarraron tus pieles porque fueron de la manera más salvaje, amadísimo Hijo de Dios, perdónanos. Señor, cuánto dolor poder pensar que te tratamos de esa manera, Señor Jesucristo. Perdónanos, Santo Padre. Perdónanos, Padre, por haber tratado así a Jesucristo. Ten compasión de nosotros, Señor, en medio de nuestra pena. Cuánto dolor, Señor Dios Padre, que nuestro amadísimo Santo, que solo supo amar, que solo supo dejarnos esa promesa de vida nueva. Y cuánto le costó, por decir la verdad, su vida. Fue humillado. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque fue despreciado y negado. Perdón, Padre Dios. Perdón, Padre, cuando nosotros
nos atrevemos a señalar a un amigo y a un vecino. Perdónanos, Padre, y gracias porque nos permites darnos cuenta para rectificar a tiempo, Señor, y orar por aquellos que aún no se han podido dar cuenta para que también ellos se puedan gozar de la gracia de Dios. Que mi gracia te baste, dice, dijo nuestro hermano Pablo. Que mi gracia te baste, la gracia de Dios. Es tenerlo todo. Es simplemente saber que aun cuando estás en un sufrimiento y en un dolor, ahí estás tú, mi Señor. Así como estás aquí ahora. Señor, y te doy gracias porque me permites escucharlo y me permitas repetirlo, y me motivas, mi Dios, a estos encuentros contigo, Señor divino y Dios amado, que tienes el poder para ver lo que no somos capaces nosotros. Y ni siquiera conocemos más que aquí, Señor, y tú conoces el universo. Tú nos creaste, tú sabes cómo funciona nuestro cuerpo, y sabes de nuestras debilidades y de nuestras miserias, Señor, perdónanos. Hoy queremos ponerte, amado Padre, el precio de nuestro desprecio y nuestra manera de tratar al Señor con la miseria que vivimos en nuestros días, llenos de pecado, llenos de maldad, matándonos unos a otros, mi Padre Dios, odiándonos y envidiándonos y hasta deseándonos la muerte. Padre Dios, perdón cuando el amor en nuestros corazones se desaparece, cuando el orgullo lo sentimos pisado. ¿Y quién habló de orgullo? Padre, si tú dijiste que aquellos que se engrandezcan en medio de los hombres serán humillados delante de Dios, mi Dios. Y hoy me estoy dando cuenta, mi Señor, de mi miseria. Perdón, Padre, y gracias por permitirme verlo. Y que así seas mi luz para que las tinieblas que me hacen causar dolor, las tinieblas que me hacen ser injusto, egoísta, y esas tinieblas que se empeñan en apartarme de ti, mi Señor, ya no tengan autoridad, porque ahora tú estás allí para cobijarme. Para cada noche encontrarme contigo, mi amadísimo Jesús. Que tu visita, Señor, se haga frecuente en mi vida, cada noche antes de acostarme, y cada instante cuando pueda en tu nombre elevar una plegaria, hecha con amor. Mi vida en esa presencia gozosa, que en fe lo puedes gozar y vívelo. Y dile al Señor que en este momento te abrace. Y dile al Señor, hermanito, hermanita, ¿por qué estás tú postrada delante de Él? ¿Cuál es tu necesidad? Él quiere escucharte. Él quiere consolar tu dolor, cuéntale. Y háblale con amor, Él no es el responsable de ese dolor. Él puede cambiarlo, Él puede ayudarnos. Si le creemos que Él puede. Y si somos capaces de amarle como el Hijo de Dios, como nuestro Señor. Y dile por qué has llorado. Y dile al Señor cuál es la pena que te embarga. Y dile al Señor, ¿por qué ese miedo y esa angustia? Si decimos creer que estás allí, Padre, ven, calma este miedo. Déjame sentir la plena confianza, Señor, de que aún en el peor de los instantes, en ese momento en que mi alma sea llamada ante tu divina presencia, cógela, Señor, y tómala, y muéstrame que siempre, por tu gracia y por tu amor, Señor,
pude perseverar para descubrir ese mundo maravilloso en que nos esperas. Hoy aumenta nuestra fe, amadísimo Dios. Oh, amadísimo Señor Jesucristo. Aquí estamos postrados ante ti, Señor, para que un soplo tuyo sobre nosotros nos devuelva la salud, la alegría, la paz, el gozo, el amor, la santidad, el deseo de vivir, el deseo de poder perdonar. Que ya ese recuerdo no me cause dolor porque Cristo lo ha sanado. Gloria a Dios, amén, aleluya. Hoy lo dejamos ante ti, Señor, tómalo. Toma mi enfermedad y toma mis pánicos y toma mis miedos y toma este carácter que ya no lo soporto. Ya yo no me soporto, Señor, yo te lo entrego. Yo sé que tú puedes cambiarlo todo en un instante, porque tú levantaste a Lázaro, divino Señor, Hijo de Dios, porque diste vista a los ciegos, porque hacías caminar a los que no podían, a los inválidos, porque resucitaste a varios muertos y entre ellos a Lázaro. Porque sanaste a los leprosos y a otros tantos. Porque las tempestades te obedecían. Porque los demonios te conocen y te obedecen y te temen. Y tú eres mi Señor. Ven, Señor, sáname. Restáurame. Libérame. Bendíceme. Purifícame. Ven, Señor, que tu sola presencia irradia pureza y santidad y sanación y liberación. Bendito Dios eterno y glorioso. Sigue, Señor. Sigue penetrando este cuerpo, restáuralo y sánalo porque creo que puedes. Divino Jesús, tócame, abrázame. Dame tu mano y permíteme sujetarme y de tu mano caminar, Señor. Rectificar mis errores. Ir a abrazar con el que no me hablaba. Ayudar a aquel que me negó la mano. Y que todo sea por ese cielo, porque después de ese odio, ese rencor, solo queda la tiniebla y una perversa agonía que es el rechinar de dientes. Vamos a lavar nuestro corazón aquí con la sangre de Cristo, divino Jesús. Lávanos, bautízanos. Con la fuerza de tu poder, omnipotente divino Dios, bautízanos con tu poder y haznos nuevos, amadísimo Cristo bendito. Que yo pueda dar testimonio al mundo porque lo que tú estás haciendo ahora, solo tú, bendito y eterno Dios, quiero creerlo, déjame creerlo, Señor, ayúdame a creerlo. Y lo creo por tu divina gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a ti, Señor bendito. Gracias porque sé que me amas. Y porque me amas, me permites este tiempo contigo, Señor. En el que te entrego mi soledad y mi tristeza. Ya no quiero sentirla. Sí, mira lo que estoy sintiendo contigo, Señor. Qué presencia, que puedes restaurarme, que puedes sanar ese corazón que palpitaba de angustia que ya no siento. Y quiero seguir mi vida caminando a tu lado, Señor Jesús. Muéstrame el camino cada momento. Y permíteme hacer las cosas como las hubieras hecho tú. Y permíteme hablar como hablabas tú, Señor. Que ya mi lengua no sea una cuchilla, que ya mi lengua no sea un punzón, que ya mis pensamientos no sean torturas, ni maldad, ni alegría por el sufrimiento de aquel, ni si tiene más y ni tiene menos. Vamos a lavar nuestro corazón aquí hoy, ábrelo y úngete la sangre de Cristo que la está derramando. En fe recíbela en nombre de Cristo que nos está lavando. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a ti. Gracias, Señor, que te derramas en abundancia, divino y eterno Señor. Aleluya, gloria a ti, soberano
Hijo de Dios el Altísimo. Tú, Hijo de Dios, nuestro Señor. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Porque con la cruz, Señor, me devolviste la vida, esa que hoy clamo ante ti en este instante. Ayúdame a vivir mi vida, Señor Jesús, de tal forma que pueda amar y perdonar, para que amando entonces me permitas también poder abrazarte allá en la gloria eterna, porque así lo creo por tu gracia y por tu amor, porque solo tú tienes el poder para ayudarnos a creer, Señor, bendito y alabado seas. Y gracias te doy, y esa por tu misericordia. Hoy, amado Dios, la volvemos a pedir, misericordia desbordante, Señor, que emana de tu amadísimo corazón. Úngela sobre nosotros abundantemente y permítenos sumergirnos en esa misericordia divina, Señor. Y restaura nuestra fuerza, y restaura nuestra salud, y sana aquí. Aquí donde me estoy tocando ahora, Señor, sana. Toma mis manos, Jesús, y sana. Toma mis pensamientos, Señor, y sana. Yo sé que puedes, tú puedes hacerlo todo, Dios amadísimo. Gracias. Gracias por todo cuanto estás haciendo, gloria a ti, Señor. Señor mío, no quiero ir a dormir sin dejarte ante tu divina presencia, Señor, ese mi ser amado que ya hoy no está conmigo aquí. Que contigo, Señor, no puedo ocultarte cuánto le extraño. Solo tú puedes consolarme, Señor, en mi dolor. Dame fuerzas, Jesús, y ayúdame a confiar cada día que tú le tienes allá. Y permíteme vivir con esa alegría, porque tú puedes, Señor, tocar mi corazón. Y que este dolor sea uno más de tus milagros para dar testimonio al mundo. Que ahora tú sanes como sabes hacerlo, Señor. Amadísimo Hijo de Dios. Gracias, soberano Rey. Gracias por tu nobleza, Señor. Gracias por tu compasión. Gracias por esa manera de amarnos. Gracias porque nos perdona, Señor, no una, ni dos, ni tres, como nos gusta a nosotros. Tú no has limitado los perdones, Señor. Enséñame también a perdonar, Señor, de verdad, de corazón. Y ayúdame a no sentir más envidia y que ya no tenga resentimiento, incluso con aquellos que me han maltratado. Tú puedes, Señor, sanarme esos recuerdos que me atormentan. Quiero verdaderamente ser libre para amarte a ti primero y por encima de todas las cosas, mi Señor. Para que así tu amor me inunde y tenga suficiente para entonces ya no tener ninguna ponzoña de Satanás en mi corazón, sino que se llene de tu amor. Ahora que he podido conocerte, ahora que he podido sentirte, Jesús, ayúdame. Ayúdame a sanar mi pasado. Yo te lo entrego aquí, Señor, y te entrego mi dolor. Porque cada noche quiero poder, Señor, compartir contigo esta oración y vivirla. Y gozarme, Señor, así como ahora que tú estás haciendo estas maravillas tan grandes, Señor. Maravilloso y divino Rey, gloria y alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios, al ti, altísimo Padre. Y te encomendamos también nuestro sufrimiento.
que tu compañía llene ese vacío. Y yo creo, Señor, que tú me estás escuchando. Y voy a esperar, Señor, del cielo tu gracia y tus bendiciones y tu amor. Porque creo, Jesús, que tú resucitaste y porque creo que te engendraste por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa santa mujer que supo decir sí sin preguntar por qué. Y amó sin preguntó por qué. Y sufrió y lloró y no preguntó por qué. Y no se escuchó que, ni se leyó que se hubiera quejado, que hubiera dudado de Dios. Y cuánto dolor ver a su hijo siendo azotado, siendo condenado injustamente, humillado, ofendido, despreciado, traicionado, abandonado. Cuánto dolor. Perdónanos, Padre. Gracias por tu perdón una vez más, amadísimo Jesús. Y gracias por este momento en el que tu presencia me llena. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, abrázame una vez más, Señor, antes de despedirnos por esta noche. Y fortaléceme. Y tú sabes que tengo esta necesidad para mañana. Yo te la voy a dejar aquí ahora con toda confianza. Y me harás comprender la verdad y no agotar mis fuerzas en lo que no hace falta ni es necesario. Si tú lo eres todo y lo sabes todo, y quien en ti cree y confía, nada le falta. Aquí y así lo voy a dejar en tus santas y benditas manos. Mañana te dejo todo mi quehacer porque quiero caminar contigo y quiero que tú seas mi guía. Amadísimo, gracias. Gracias por esta paz, gracias por este momento. Me postro ante ti ahora para besar tus pies, mi divino Señor, mi amigo santo, mi amigo Dios. Ayúdame a vivir de esta vida, Señor, de tal forma que agradándote pueda un día también yo gozarme en tu presencia, de aquel reino nuevo y maravilloso, de esa vida nueva y eterna prometida por nuestro Padre, esa que nos reveló a través de ti, Jesús. Ese puente que nos devolvió la vida, ese puente entre el cielo y la tierra, ahora está allí para todos, para los que hoy digamos a Cristo sí y sigamos a Cristo y estemos dispuestos a cambiar nuestra vida para agradarlo. Y es Él quien nos va a ayudar a poder hacerlo, basta que tú pidas a Cristo ahora que te ayude. Dile al Señor que en tu debilidad te transforme. Pídele al Señor que en este momento esa adicción y ese vicio lo arranque de tu vida, divino Padre, glorioso y eterno Dios. Que tus maravillas, Señor, sean para que nuestros hermanos den testimonio para la gloria de nuestro Dios amado por la conversión de las almas. Para que el mundo conozca una vez más y acepte tu verdad y sepan de tu poder. Obra grandemente, Señor, porque tú puedes y te damos gracias. Gracias, soberano Rey. Gracias, divinísimo Señor. Postrado aquí, Señor, me consagro a ti, Señor. Mi cuerpo y mi alma las consagro a ti, divino Dios, y te consagro a mi familia. Así como estamos manchados del pecado, para que tu gracia y tu amor nos sane, Señor, nos libere, nos una en el amor. Padre, que las familias podamos abrazarnos verdaderamente y amarnos. Que ya no haya cabida de ninguna ponzoña venenosa del diablo. Que podamos darnos cuenta que es el mismo Satanás al que le tienes un lugarcito en el corazón cuando sientes rabia y deseo de venganza y desprecio. El error de tu hermano que no te haga perder el cielo por la soberbia, porque no puedo perdonar. Pero si crees en Cristo,
Déjalo que te ayude para que no pierdas el cielo y pídele. Vamos a rectificar y vamos a conocer la ley de Dios. Y las mujeres se someterán a sus maridos. Y los maridos las respetarán y las amarán. Vamos a hacer cada uno nuestra parte y dejemos la hipocresía con Cristo que nos está escuchando, porque estamos pidiendo y nos está pidiendo a cambio que ofrezcamos un sacrificio de poder agradarlo. Porque es así como vamos a ganar el cielo. Amando, por el amor seremos juzgados, Señor, postrado ante ti. Ruego que tu amor me inunde y que me des las fuerzas, el valor, el coraje y la sabiduría para reconocer que debo ir a pedir perdón y que tengo que perdonar a pesar del gran dolor, porque yo sé que tú me vas a tener que perdonar a mí y te doy gracias. Gracias, Dios bendito, porque me has perdonado mis más miserables pecados. Dame fuerzas para perdonar las más miserables ofensas y humillaciones de mis hermanos, el desprecio, el desamor, y que tu amor inunde sus corazones, que tu amor inunde su alma, su mente, y sean liberados de esos demonios del rencor y de la envidia y del resentimiento y del desprecio, porque lo puedes, Jesús. Y a ti, oh Padre, por el amor inmenso de Jesús y por esa cruz, te lo pedimos, por ese dolor, y te damos gracias, Señor. Gracias, mi amadísimo Dios. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Y ahora que termina la noche, Señor, ven aquí a mi cama, quédate conmigo, y que tus ángeles me cuiden, y que mi ángel de la guarda me cuide. Cuide mi alma de la perversidad, del mal, del maligno. Y que podamos con tu amor en nuestro corazón ser mansos y humildes para mirar con compasión y no reaccionar con ira, sino tratar de comprender por qué nuestro hermano anda endemoniado. Porque eso es lo que sucede, no nos damos cuenta y pensamos que es su carácter. Son demonios que cargan a las personas atormentadas, hermanos, los que creemos en Jesús. La sociedad le ha puesto nombres. Jesús los llamaba endemoniados. Y así vivimos porque nos falta el amor. Porque la vida que llevamos nos arrebata el amor. Porque no hay tiempo para la familia, porque no hay tiempo para el amor. Perdónanos, Dios, cuando nos quedamos callados ante semejante barbarie. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando te hemos sacado de nuestro corazón. Perdónanos, Dios, cuando... porque no estamos de buen humor, te ponemos de lado, Señor. Perdón cuando no me va bien económicamente, te pongo de lado. O cuando me enfermo, ya te olvido, Señor. Perdón, perdón. Oh Padre glorioso, Señor, defiéndenos en esta batalla horrorosa en la que todo pretende creer que tú nos abandonas, Señor. Que tu misericordia, Padre divino, en este instante nos ayude en esta divina oración que hacemos desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, porque eres tú el que nos está dejando sentir esta pureza y esta divinidad, esta magia de tu presencia. Obra en nosotros, Señor, y haznos buenos, y haznos amorosos, y haznos mansos y humildes, y que nos duela el sufrimiento de un hermano. ¿Cómo no amarnos entre la familia? ¿Y cómo no perdonar? ¿Cómo no perdonar al que te ofende si el Señor nos invita a perdonar siempre? Y ahora, dile tú al Señor. Dile, no tengas pena lo que más te duele, lo que no te atreves a decirle. Déjalo que Él penetre el corazón, dale el permiso solamente. Él puede todo. Él puede detener el tiempo. Que la duda no sea la que te aparte de la gracia de Dios, porque con duda no podemos alcanzar sus favores.
Y con las oraciones, mis hermanos, aquí en esta presencia, ahora que tú le estás hablando, siéntelo, para que podamos creer y podamos cada noche reunirnos en oración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pronto vamos a comenzar nuestras transmisiones en vivo y estas oraciones podrán ser en vivo. Tenemos que por esa gracia y ese amor divino de Dios, nuestros días no pasen sin tener este encuentro con el Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos por los clavos que traspasaron las manos y los pies de nuestro amadísimo Señor Jesús. Ten compasión y misericordia de nosotros. Y bendice mi familia y mi hogar. Y ayúdame a lo que tú sabes, Señor, que yo quiero. Y no le hace daño a nadie mi deseo. Ahora dime tú si te agrada, Señor, y dale tu bendición y ayúdanos. Señor, ayúdanos en este camino difícil. Tú todo lo puedes, amadísimo Dios. Gloria a ti. Te alabamos. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias por esta oración, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque te has hecho presente. Ante ti levanto mis brazos, Señor. Ante ti doblo rodilla. Ante ti me pongo de pie. Ante ti clamo al cielo. Levanto mi mirada y abro mi corazón para que tu presencia permanezca en mí. Para que de hoy en adelante tú, Señor, vivas en mí. Para que yo muera a mí. Entonces ahora tú viviendo en mí, seas tú quien actúe, quien hable. Te lo ruego, Jesús. Porque creo que lo puedes, porque me has hecho gozarme en tu presencia, porque estás haciendo grandes maravillas, porque te vas a encargar de mis penas y porque me has dejado conocerte para rectificar el camino. Porque yo sí quiero una vida nueva, Señor. Yo quiero que me ayudes, Jesús. Yo quiero abrazar a mis seres amados. Yo quiero que mi corazón sea sanado del dolor. Yo quiero, Señor, que mis hermanos sean sanados. Yo quiero que mis hermanos se gocen en esa fuerza viva de este momento donde tú les dejes sentir esa fuerza divina y poderosa, que sientan la fuerza del Espíritu Santo, Señor Dios grande y eterno, glorioso Señor, aleluya. Tú que todo lo puedes, gloria y alabanzas a tu nombre, gracias hoy y por siempre. Y bendícenos, amado Señor. Bendice nuestros sueños, nuestros deseos. Bendice nuestro cuerpo y nuestra alma en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.